Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos. Hola ingeniero, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Anthony. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Julio. Un gusto. Hola, Ena. Buenas ¿No noches, pudo? ingeniero. ¿Pudo ver el video, Ena? Sí, lo pude ver, muchas gracias. Es que fíjese que yo hay cosas que muchas veces tal vez no entiendo acá. Pero cuando yo llego a mi trabajo, lo llego a, 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 ter, a, a terminar de entender, la verdad. Ay, de veras, no, pero usted pregúnteme si tiene dudas. <laughs> no, son cosas poquitas, sí, está bien. bien cosas chiquitas. Sí, pequeñas. <laughs> está bueno, está bueno. Detallitos. <laughs> está bien. Buenas noches, Victoria. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Victoria, ¿por qué tan triste? No, no estoy triste. Es que la veo así preocupada. <laughs> no, un poquito <laughs> cansada, pero. Ah, ¿qué son las nueve? Ya, no, ya después de clase nos vamos a dormir y reponemos energía. Mire, yo como a las siete decía, ay, no, a las nueve tengo clase, que estoy cansado, decía. Pero ya me siento, <laughs> mejor después de verse ah. Bueno, no hubiera dado el día libre, la noche libre, a ah, mentira. Hola Melissa. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Carla, buenas noches. Ay, 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 ay. casi me quedo sordo. ¿Tiene eco? ¿Tiene quizás varios dispositivos ahí? Bueno, Anthony está en dos dispositivos, vea. Ahí lo, ahí lo vemos duplicado. Una de un lado y la otra de frente. <laughs> está bueno. Nancy, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenida. Buenas Gracias. noches. Daniela, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, por acá tarde. Disculpe, que no había salido de trabajo. Ay, Pérez, ya voy a pasar lista. Gracias. Bueno, eh, hoy sí, ya es hora de pasar lista, son las nueve con cuatro. Solo me dicen presente al llamado que yo les haga, porfa. Ahorita, ahorita. Va. A ver, hoy estamos 11, ¿verdad, Cruz Elizabeth? Cruz Elizabeth, no está. Eh, María del Carmen. María del Carmen. Ena, por ahí anda, vea. Presente. Ana Marcela. Eh, ingeniero, eh, Ana Marcela ahorita tiene problemas para conectarse. No sé si será conexión de ella o la computadora, pero creo que va a ser lo posible para conectarse. Bueno. ¿Julio Alfonso? Presente. <laughs> ah, vaya. Este, Melisa. Ah, ya lo vimos. Ya lo vimos por ahí, Mel Melisa. ¿Nidia? Por acá presente. ¿Nancy? Nancy, Nancy. Presente. Carla, Carla, Melisa. Espérenme que hay dos Melisas. No me había fijado. Carla Melisa no está, ¿vea? Sí. Eh, María Victoria, por ahí la vi, creo. Presente. Ok. Martín Anthony. Presente. Ajá. El único Antonio que tengo por aquí. Stephanie. Stephanie. María Eugenia. Iris Michel. Iris Michel. Híjole. José Carlos, ¿verdad que José Carlos? No, 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 creo que nunca aparece. Marvin. Marvin, Marvin. Va. Bueno, señores, el día de ayer nos quedamos pendiente con un, un detalle ahí, ¿verdad? De, de un del ejercicio que teníamos casi por finalizar. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan del ejercicio? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bye. Voy a compartir mi pantalla, espero que ya todos estemos listos, ¿verdad?, con el mismo libro del día de ayer. Entonces de darle continuidad. Vaya vale, ahorita. Vale, ahí estamos ya. Observe. Ajá, voy a tener aquí las camaritas encendidas para que no me escondan. Anthony. Ingeniero. Hola. Solo será que lo puede compartir de nuevo en el chat, porque fíjense que yo ayer estuve el celular. Entonces ah. los he tratado de descargar. Por favor. Vale. Eh, entonces me permite porque tengo que cerrarlo. Si no lo cierro, no lo puedo compartir. Deme pues, un segundo. Muchas y... gracias. Bueno. Ingeniero, tengo que tener encendidas las dos cámaras o solo una. Mm, pues, como con las dos, está. Las dos ¿Es No dos. <laughs> Lo es queremos ahí. ver duplicado ahí. ¿eh? Vaya, ahorita. Vaya. A mí me, me permite un momentito también. Le voy a enviar dos de una sola vez. El segundo es el que vamos a ver posteriormente. Mm. Ahorita. De Ajá, ¿quién está cantando por ahí? Está bueno. Mantengamos ese buen buen humor, buenas vibras. Bueno, vale, ahorita lo acabo de enviar. Me confirman si ya lo tienen por ahí. ¿Sí? Solo que el primero, el que tenemos pendiente, yo eh, lo tengo como que fuera nuevo, pues como que nunca se hubiera tocado. Así que eh, solo vamos a ver la última parte, ¿verdad? De, de este libro. Ahorita vamos. Y voy a revisar lo demás. Carmen está hablando, pero tiene apagado el micrófono, creo. Carmen, Carmen, ¿dónde está Carmen? Aquí estoy, se lo juro. ¿Por qué ah, en lo juro? A... Porque aún voy en el carro, pero ya casi llego en unos cinco minutos. Ah, bye. Este nada más eh, aprovechando esos ejercicios son los mismos que empezamos ayer. Uno, verdad? Uno de ellos, sí. El otro, vamos a comenzarlo hoy. Y, y el otro no lo puede mandar al, al grupo de WhatsApp mejor, por favor. ¿Y por qué le sale mejor el WhatsApp, Carmen? Porque como yo me conecto desde el teléfono y aquí no puedo descargar el archivo. Ah, vale, Entonces, Entonces, okay. para poder trabajar a la par de la computadora, yo. Ahí descargo en el WhatsApp en la computadora y ya puedo trabajar. Vale, espéreme entonces. Gracias. Bueno. Uf, gracias. Espéreme que estamos cargando el WhatsApp. A ver cómo se llama el grupo G3. G3XB, ¿verdad? Va, ahorita. Sí. Espérenme que me está fallando el mouse. Vaya Carmen, ahí están ya. Gracias. Bueno. Hoy sí, vamos a compartir. Ok. Teníamos pendiente la parte de colonia, ¿verdad? Eh, sabemos todos, me imagino pues, sabemos todos que el cambio. De, creo de dólar. De dólar a colón, ¿verdad? Un dólar vale 8.75, ¿verdad que sí? Aquí está, mire. Desde que nos pusieron los dólares allá por el 2000-2001. El cambio siempre ha sido el mismo, 8.75. ¿Sabíamos este dato? Sí. Hola, Marvin. ¿Qué manita arriba? Buenas noches, ingeniero. Voy entrando a la clase. Ok, buenas noches. Bajemos manita, Martín. Ok, entonces vamos a convertir estos dólares de acá a colones. Para esto, nosotros debemos de multiplicar cada uno de estos datos que están en dólares a convertirlos al 875, multiplicarlos por el 875 que se encuentra en esta celda. Si nosotros intentamos hacer esto aquí en la H2, para iniciar, déjeme decirle que todo cálculo en Excel inicia con el símbolo igual. Mucho cuidado con presionar el símbolo de más, porque eso sería incorrecto. Si bien es cierto, le pueda funcionar, pero no es lo correcto. Lo correcto es símbolo de igual solamente. Entonces yo voy a escribir aquí un igual y digo a dar clic sobre la G2, que es la celda que contiene el primer valor en dólares, por la K1, que es la celda que contiene el tipo de cambio 875. Es decir que voy a utilizar referencia, referencia de celda. Y a esto se le llama, es un nuevo término, por cierto, se llama referencia de celda relativa. Ya voy a explicar por qué se llama así. El punto es que le vamos a dar entrada. Y nos dice que son 4.692.0125 colones. Estoy haciendo uso de referencia de celdas relativas. Es decir, esto, la G2, por la K1. Tengamos muy en mente eso. Eso es un concepto básico del Excel. Referencia de celdas relativas. Luego, si yo quiero obtener el resto de resultados hacia acá, es decir, multiplicar este valor por este valor, luego este tercero por este... De acá, luego el cuarto por este. Es decir, que va a ir cambiando aquí, ¿verdad? Pero aquí no. No debería de cambiar. Vamos a ver. Vamos a ir a la H2. Y voy a utilizar el cuadrito de relleno, es decir, el puntito verde, ¿verdad? El cuadrito verde, ese cuadrito tan diminuto. Voy a utilizar ese cuadrito verde. Me posiciono con mi puntero sobre el cuadrito verde. Espero a ver una crucita negra sin flecha, es el indicativo que yo estoy justo sobre el cuadrito de relleno. ¿Para qué? Para rellenar hacia abajo. Y ahí nos llevamos la sorpresa, ¿verdad? De que el, del segundo resultado en adelante nos dice cero. Cero. ¿Y por qué si yo estoy multiplicando este valor por este valor? Supuestamente. ¿Y este tercer valor por este valor? Supuestamente. ¿Y este valor por este valor? Pues fíjense que no es así. Porque si yo observo el contenido de la H2, puedo ver perfectamente que estoy multiplicando la G2 por la K1. Ok. Vámonos al segundo. Estoy multiplicando la G3 por la K2 y en la K2 no hay nada. Igual es que sigue multiplicando este valor por la K3 y aquí no hay nada. ¿Y aquí? El siguiente valor, el cuarto valor en la G5 por la K4. Ah, esa es una conducta predeterminada en el Excel que si nosotros decimos a utilizar el cuadro de relleno está bien pero eso significa para el Excel que va a ir bajando aquí luego aquí luego aquí 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 y así sucesivamente pero también va a ir bajando aquí se va ni para acá 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 esa es la conducta normal del Excel ¿por qué porque estamos utilizando referencia de celda relativa. A eso se refiere ese concepto. Cuando nosotros copiamos con el cuadrito relleno la primera fórmula. Entonces, eso está equivocado, fíjese. Porque si bien es cierto, queremos que baje aquí, pero no queremos que baje aquí. En la K1, la queremos mantener fija. Así, así habla muchas personas, pero eso no es la palabra correcta. Quiero fijar esta celda, dicen. Quiero anclar la celda, dicen otros. Quiero, hay otra palabra que utilizan, pero no me recuerdo eh, cuál es. Anclar, fijar. Ya me voy a acordar. El punto es que no queremos que esta se mueva, es decir, que no vaya copiando ese trabajo aquí. Entonces, para eso tenemos un nuevo concepto. Que se llama referencia de celdas absolutas. Así como la escucha. Ya no serían referencias de celdas relativas, sino absolutas. Absolutas significa que nosotros queremos fijar esa celda, que no se mueva para abajo. Pero antes de eh, lograr esto, vamos a hacer una mini dinámica. Necesito que usted me vaya a traer dos dólares. <laughs> ya le vi la carita a Julio. <laughs> ¿Vaya a traer? Aquí los tenía ya. Ah, ya los tiene. Ya hablamos de esto, de los dos dólares. ¿Ah? No, aún no. Casualidad. Vaya, vaya, vaya pure se vaya a traerlos si y no hay broma. Vaya a traer dos dólares. Vaya, consígalos. Yo no sé cómo hacer, pero tiene que traerlos. Dos dolaritos, por favor, todos. Eso es. A... Marvin ya los tiene por ahí. Ahí déjalos, déjenlos a la vista. Ena, también, déjelos a la vista, por favor. Eso, Antonio. Con centavos. Eh, preferiblemente de a dólar. Ahora, si solo tiene coras o de a 10, bueno, esto va, va a estar bien difícil, ¿verdad? Eso, Melissa. Ahí manténgalos, ahí manténgalos. Carmen, ¿dónde están los dos dólares? Vale, ok, y manténgalo. Eso, Julio. ¿Son, son de, de a dólar o de a cora? Me hizo romper el cuche, ingeniero. <risa> <risa> son de a dólar, ¿verdad? Es que, es que se ven blanquitas, no se ven cafecitas. Es por el reflejo de, de la luz, porque cuando ah, la tengo de frente. Ah, ok. Melissa, ya, ya la vimos. Nancy. Nancy, Nancy, sus dos dólares, por favor. Eso. Carmen, ya lo vimos, Daniela. Eso. Vaya, mire, aunque usted no lo crea, el Excel utiliza dos dólares para fijar una celda. Solo que no utiliza de eso que usted está enseñándome ahorita, ¿verdad? ¿Sabe por qué hago yo esta mini dinámica? Ya lo puede guardar. ¿Sabe por qué lo hago? Porque solo de esta manera es como a usted no se le va a olvidar es que, que nos pidan dinero de, y viniendo de, del docente ya me van a decir que lo envíen me han de estar pensando ¿vean? Ya, me van a, ya me van a dar la cuenta no, para nada solo es para que no se le olvide es una mini dinámica, ¿verdad? le voy a explicar por qué vamos a tener que utilizar dólares Bye. si yo me ubico aquí en la H2, yo voy a tener que hacer esta celda absoluta. ¿Qué es lo que la gente dice? Voy a fijar esta celda, la voy a bloquear, la voy a anclar. Dicen otros. Eso está mal dicho. Nosotros tenemos que saber utilizar la terminología propia del Excel. Nosotros tenemos que decir. Voy a hacer esta celda absoluta. Que es el equivalente a anclar, fijar, congelar, como usted le quiera decir. Pero, ¿por qué mencionaba dos dólares? Porque yo me tengo que ubicar justo antes de la letra K. Es decir, antes de la letra, y escribir un dólar. Así como lo ve usted ahí. Luego me voy a mover una posición a la derecha y también voy a escribir otro dólar. Ah, por eso es que yo le he pedido dólares, mire. Claro. Estos son solo símbolos de dólar, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo con los dólares al Excel? Le estoy diciendo, mira Excel, necesito que me bloquees la columna K y necesito que me bloquees la fila 1. Que no que no se mueva. ¿Dónde está? Ahora presionamos enter. El resultado viene siendo igual en la primera, en la H2, pero cuando yo ya copia hacia abajo con el cuadro relleno, ahí es donde veo el efecto, miren. ¿Qué pasa en la H3? Que sí bajó una celda aquí, es decir, a la G3, pero la multiplicó siempre por la K1 porque yo la fijé con referencia a celda absoluta igual en la siguiente ¿ven? en la h4 estoy diciéndole al Excel que me multiplique esta celda es decir bajo una celda más abajo y la multiplicó siempre por la k1 la k1 se mantiene allí donde está igual a la siguiente bajo una celda más pero aquí se queda donde estaba. Ese es el efecto del dólar. Ahora me comprenden por qué les pedí dos dólares. Sí. ¿Cómo sí, dijo que se llamaba esa acción, ingeniero? Esto se llama referencia de celda absoluta. Ok. También lo podemos lograr de la siguiente manera: observe. Digamos que todavía no he escrito los dólares. Entonces tengo la K1. Es suficiente con que yo me encuentre aquí por la K o por el 1, después del 1 inclusive. Y en vez de tener que escribir los dólares manualmente, puedo presionar la tecla F4. Y me pone los dos dólares de una sola vez, mire. Haga la prueba y me confirma. ¿Me confirma? ¿Me confirma? Sí, solo que en mi laptop tengo que apretar FN para. Ah, sí, tecla de función. Esa eh, FN se llama función. función. Uh -huh. Para que salga así. Sí, 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 sí. sí. Eh, en las laptops, no vi... así es. Hola. Yo no vi lo que hizo. ¿Cómo, cómo? Carmen, perdón. Solo logré ver lo que hizo. Eh, El uso de F4. Ajá. Vaya. Digamos que no tengo nada todavía, no tengo dólares, ¿mira? Ajá. Entonces me ubico aquí por la K1. No importa la posición, antes de la K, en medio de la K y el 1 o después del 1. No importa. Okay. Al estar ahí, le presiono tec eh, la tecla F4 en el teclado. Bien, ahí está. Y luego, copio, se uh -huh. vamos. Ahí está automático. Uh -huh. Excelente. Bye. Así es entonces como nosotros tenemos que aplicar este concepto, ¿verdad? De referencia de celda absoluta. Y que no se nos vaya a escapar eso. Una pregunta, me llama la atención. Están haciendo los exámenes, las pruebas de, de la plataforma. A ver. Dice que nos cayó un WhatsApp diciendo que lo hice. ¿El qué dice? Hice dos. Sí, yo ya los hice dos. Sí. Hay que completarlo. Miren, antes de que termine la semana, tienen que haber completado todas las pruebas de la sesión 1 para la semana 1, sesión 2, semana 2, y así sucesivamente. Ingeniero. Porque si se me van atrasando, no van a recibir sus notas. Así que. Ingeniero. Hola, Marcela. Sí, en este caso, esta semana tendríamos que haber terminado las pruebas de la sección 2. Esta semana al finalizar. Uh -huh. ¿Pero hasta la sección 2? Eh, creo que sí, no me he fijado. Okay. Es, que, es que habían tres laboratorios, ingeniero. Bueno, yo al menos hice tres laboratorios. Pero para la sección 1, ¿no? Julio. Sí. Mm, sí. Sí. Lo que pasa es que al menos en el tercer laboratorio no habían preguntas de temas que no hemos visto aún. Es que miren. En el tercer laboratorio lo que hay es simplemente el portapapeles, parece, ¿verdad? El portapapeles es simplemente utilizar la, la, la combinación de teclas control V o pegar. Es decir, miren, cuando usted copia, si por ejemplo usted selecciona un rango, le da control C, ese control C hace que eh, toda la información que usted decide copiar o que usted decide cortar, se guarda en, una, en un área de memoria de la máquina, no del Excel, de su máquina, que se llama portapapeles. Es igualito como cuando vemos un, un, un portapapeles físico, ¿verdad? Donde ponemos papelitos y cosas así, que están ahí para mientras. Y ya cuando decimos nosotros a pegar, es decir, control V, esa memoria que tenía el portapapeles con ese copiado se libera y ya se traslada hacia el lugar que nosotros queremos. Eso es todo, yo no le veo que el portapapeles sea un dato muy importante, ¿verdad?, cerca del Excel. No lo merece. Yo no 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 me meto mucho a explicar portapapeles porque es algo que aplica no solo para el Excel sino para cualquier programa en la computadora. Estamos claros, Marcela? Sí. Bien. Tomémoslo muy en cuenta, ¿verdad? A mí me interesa más hablar del propio Excel, del, de, de las opciones del Excel como las que estamos viendo hoy. El portapapeles para mí es algo bien insignificante y que no vale la pena que yo me tire una hora en hablar solo de portapapeles. No me parece adecuado, pues, porque eh, sí es cierto, está ahí, ¿verdad? En, en, el, en, en la plataforma. Pero es algo que se puede mencionar así muy rápidamente. Ahora, si usted tiene dudas, pues, me lo hace saber. Yo por mí no hay ningún problema, yo le puedo sacar de dudas. A ver, cuénteme, ¿tiene dudas del portapapeles? A ver. Ok. Y si las tiene, pues usted me pregunta. Y me, también me puede preguntar por medio de, del WhatsApp, ¿verdad? Para ayudarle. Pero sí hay cosas mucho más importantes en el Excel. No digo que el portapapeles no sea importante. Claro que lo es. Pero no merece tanto tiempo, siento yo, pues para invertir tiempo durante la clase. Porque entonces, entonces me voy a, me va a tocar decirle, vaya. Eh, copiemos, copiemos estos datos, peguémoslo y así vamos a estar toda la hora. <laughs> entonces, siento yo que esto es para niños más, el portapapeles, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Nos falta agregarle el símbolo de colon o oh, la palabra colones, perdón, es la palabra colones, así como lo vemos en la muestra. Voy a compartir. Aquí tenemos colones, ¿verdad? ¿Qué haríamos en este caso? Sombrear el rango. Luego irnos a formato de número. Elegir más formato de número. Personalizada. Y en tipo, vamos a borrar esto que dice general. Le vamos a poner, a ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Qué le ponemos? ¿Un solo numeral? ¿O varios numerales? ¿Qué dicen? ¿Un solo numeral? ¿O varios numerales? ¿Qué veíamos ayer? Cuénteme. Los numerales, punto y depende de los decimales, menos que dos. Vamos a ver. Pues yo veo que aquí tenemos solo parte entera. Entonces solo un numeral, ¿verdad? Ah, ok, sí. sí, sí el numeral. Ok, bueno. Y luego, después de eso, ¿qué hacemos para que nos aparezcan colones después de ¿Comía? los números? Comillas, ¿correcto? Colones, ¿verdad? Vamos a ver si funciona. Ahí está. Bien. Cabalito, como lo tenemos aquí en la captura. Me cuenta cómo le fue. Inge, yo tengo una pregunta. Dígame, Julio. En el archivo que nos pasó, no sé si, si hoy lo cambió o qué, pero eh, por lo menos en la captura tiene el signo del colón, no la. La palabra de colones, no sé si ah, pues eh, es diferente. Ayer. Ah, pues ya cambié de opinión. <risa> ok. <risa> de un día para otro, este, este docente cambió opinión, van <laughs> Es que me sale mejor ponerle colones. Este que miren, les voy a decir por qué lo cambié. Eh, resulta que el símbolo de colón, propiamente salvadoreño, ya no existe en el Excel. Si usted encuentra colones, lo que va a encontrar son colones costarricenses. E inclusive, fíjense que hay una gran diferencia entre los colones costarricenses y los colones salvadoreños. Porque los colones costarricenses llevan doble rayita atravesada. ¿Verdad que sí, Julio? Los colones salvadoreños Solo llevaban una raya atravesada. Y ese, ese símbolo usted ya no lo va a encontrar en el Excel. Tal vez lo encuentra ya por el Excel del año 97, 95. Ahí sí. Si usted tiene Excel viejito, ahí me lo va a confirmar. Pero ya como del 2010 en adelante, eso se fue descartando. Ya, yo ya no lo encontré. Ya no existe. Así que por eso dije yo, bueno no sirven los colones y para que hemos estado matando y, encontrarlos y ya, no es, ya no están ahí, mejor le puse colones al final yo lo bueno. busqué ayer y no estaba, ¿verdad? sí, ajá ya ve, y no es mentira así que dije yo, mejor le ponemos colones, además es más fácil así practicamos las comillas bueno, ok con esto terminamos el ejercicio de este momento no sé si hay alguna pregunta Ok. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio. O más bien al siguiente tema. Ahorita le comparto. Vamos al, al ejercicio que se llama operadores aritméticos y lógicos. Aquí sí necesito que tengan mucha, mucha atención. Estos son los operadores aritméticos y estos son los lógicos. Estos operadores sirven para realizar operaciones aritméticas como su propio nombre lo indica. En cambio, estos no son exactamente para operaciones aritméticas, sino operadores de comparación. En primer lugar, dentro de los operadores aritméticos tenemos la suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y agrupación. Esas son las seis operaciones básicas, las seis operaciones aritméticas básicas en cualquier campo de, de cálculo, especialmente en las matemáticas, ¿verdad? pero también se aplica en química, física, mecánica, etc. Y no se diga en el ámbito de informática. Eh, por cierto, debo aclararles que la operación de exponenciación también tiene otro nombre que es potenciación. Cuando usted encuentra literatura que diga exponenciación, pero por otro lado dice potenciación, usted debe entender que son lo mismo. Dos palabras para lo mismo. Ahora, muy importante lo siguiente: los símbolo de operadores aritméticos, el más para la suma, el menos para la resta o el guión. El guión es lo mismo que el menos en el ámbito de informática. Pero para la multiplicación vamos a olvidarnos de una X, que es el símbolo que normalmente se utiliza en aritmética convencional. En el Excel no existe. La X para una operación aritmética. Una X es una X. Y eso no se puede cambiar. Entonces, para eh, crear una multiplicación debemos de utilizar el asterisco. El asterisco sí nos sirve para multiplicar. Luego, para la división tenemos la plica. Otros le dicen pleca. Es eh, diferentes maneras de decir lo mismo. Es decir, que ya no vamos a utilizar aquel puntito, rayita abajo y luego otro puntito más abajo. Eso no existe en el ámbito de informática. Es bien importante distinguir esto. Luego, para la exponenciación, tenemos una especie de triangulito que, por cierto, cuando... Escuchamos hablar de este símbolo en el ambiente laboral, los amigos, la familia. Algunos le dicen el sombrerito. Cachuchita le dicen otros por ahí, ¿verdad? Ay, bueno. Si conocemos bien el ámbito del Excel, esto en realidad no se llama cachuchita ni sombrerito. A esto se le llama circunflejo. Investígolo usted en Internet. Y me va a dar la razón. Este es el verdadero nombre. Circunflejo. Y por último tenemos acá abajo los paréntesis. Diga. ¿Y cómo saco el circunflejo? Eh, ¿no ya lo... ¿De tenerlo ahí en su teclado? ¿No lo tiene? Lo, lo tengo, pero no me aparece. Y si le doy con control o con alt, tampoco. Y sí, usted tiene, ¿dónde ella... lo tiene el, el simbolito? Um, digamos, yo lo tengo a la derecha de la ¿Dónde Están las llaves donde están los corchetes. No, yo lo tengo donde están las llaves y los corchetes. Mm -hmm. Déjeme pensar. Vaya, en, en este caso tendríamos que hablar de eh, una, una característica. Del ámbito de informática que se llaman caracteres ASCII. Y no sé si han oído hablar de esto. Caracteres ASCII. Se escribe A-S-C-I-I. -S -I. Vamos a buscarlos. Aquí voy a escribir ASCII. Miren. El código ASCII. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer un poquito más grandecito esto. Eh, resulta que hay ciertos caracteres que se pueden escribir con la combinación de algunas teclas. Por decirle un ejemplo muy clásico, la letra A minúscula tildada. Creo que algunos conocemos sobre esto para obtener la atildada con el teclado teclado por cierto teclado de una computadora de escritorio no una computadora laptop deberíamos de presionar la tecla alt alt a la izquierda de la barra espaciadora y luego en el teclado numérico del lado derecho no el lado superior verdad presionar uno seis cero si usted hace la prueba ahí en el Excel Presione Alt 160, 160, y luego suelta todas las, las teclas. Le va a aparecer la A tildada. La I tildada es la Al 161, Al 162 para la O tildada, Al 163 para la U tildada. ¿Y dónde está la M? Pudiera usted preguntar. Aquí está, mire. Es Alt 130. Ahora, ¿dónde está el circunflejo? Bueno, habría que habría que buscarlo por aquí, vamos a ver si encuentro el circunflejo. Aquí está, mire, al 94. Pruebe al 94 y va a ver. ¿Me confirma? Y para nosotros que tenemos lacto, ingeniero, ¿cómo serían? Porque si no me da es que eso depende entonces, de la marca de su laptop. Me funcionó con la, en la laptop a mí. Uh -huh. Pero con la tecla función. No, como acaba de decir, con el alto venta Ah, pero entonces usted tiene teclado numérico al lado derecho. Sí. Ese es un caso muy especial también, porque no todas las computadoras tienen teclado numérico al lado derecho. Todas las laptops, perdón. La mayoría no lo tiene, pues, porque es un, un equipo más... Eh... Más pequeño, ¿verdad? Entonces no le caben todas las teclas que nosotros quisiéramos. Ahora, dependiendo de la marca de su máquina, de su laptop, así puede hacer que le funcione con la combinación de tecla función FN o FN Alt y luego el teclado numérico de la parte superior. Pueda ser. no quiere decir que así es, sino que usted tiene que probar. Porque cada marca dispone de sus teclados de diferente manera. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, si me voy al, al Excel y digo, quiero el circunflejo aquí. Bueno, como yo estoy en una máquina eh, de escritorio, voy a presionar alt 9 4. ¡Pum! Y ahí está ya. Mira. Y no es mentira. Y fíjense que estos códigos ASCII no solo son para el Excel. Estos códigos ASCII son para cualquier programa que usted utilice. Para el Word, para PowerPoint, para, para Internet inclusive. Es decir, que eso es una convención mundial. Los códigos ASCII no son exclusivos del Excel. ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. De acuerdo, ingeniero. De acuerdo. Bueno. Sí. Ok, voy a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo acá de cómo deberíamos de utilizar los operadores aritméticos. Porque resulta que cuando hablamos de estos operadores aritméticos tienen cierta precedencia, es decir, que lo primerito que va a hacer el Excel es completar cualquier agrupación. Por eso le, le puse yo aquí primero. Miren, lo segundo que va a hacer el Excel es exponenciación. Lo tercero que va a hacer el Excel es multiplicaciones y divisiones. Y lo último que va a hacer el Excel es sumas y restas. Ese es el orden en que se van a ejecutar los cálculos en el Excel. Y esto es muy importante, que nos lo echemos a la bolsa, como quien dice, ¿verdad? No podemos obviar esto. Veamos un ejemplo, voy a inventarme yo una fórmula. Tal y como les había dicho, toda fórmula inicio, inicia con el símbolo igual. Entonces, voy a decir que quiero multiplicar 5 por 3. Más. Abro un paréntesis para agrupar. 4 menos 3 por 2. Voy a cerrar el paréntesis. Más 8. Entre 2. Me la estoy inventando. Y presiono entre. Vamos a ver cuánto me da eso. 17. Pero la pregunta es, ¿por qué me da 17? Mm. Fíjese lo que voy a hacer también. En la ficha, quiero ver. No me recuerdo si es datos o revisar. Déjenme, déjenme recordar. La ficha, la ficha. Ajá, la ficha fórmulas. Grupo Auditoría de Fórmulas. Y luego comando mostrar fórmulas. ¿Qué hice yo acá? Lo que hice fue que. Si hay cálculos, como en este caso, el Excel me muestra lo, el, el, el cálculo que yo escribí. La operación aritmética que yo escribí. En cambio, si lo deshabilito, me muestra el resultado. Yo puedo hacer uso de este comando, mostrar fórmula, para ver el cálculo. Y si no, me arrepiento y digo, no, yo quiero ver el resultado. 17. Voy a mantener... FX activo. ¿Por qué? Porque voy a ir haciendo el cálculo uno por uno según esta precedencia que está acá. Bueno, yo veo, por ejemplo, que este cálculo mío tiene paréntesis. Ah, lo primero que hace el Excel es lo que está dentro de paréntesis. No importa si hay suma, resta, multiplicación, división, exponenciación. El Excel dice, yo voy a hacer primero lo que está en paréntesis. Esa es mi regla. Y nosotros tenemos que respetarla. Vale. Si tenemos este paréntesis aquí, quiere decir que hay dos operaciones. Voy a hacer la primera dentro del paréntesis. Por lo tanto, el resto sigue igual. Voy a escribir 5 por 3. Más. Abro el paréntesis. A ver, ¿cuál hago primero? Eh, ¿La resta de 4 menos 3 menos o la multiplicación del 3 por 2? Quiero ver. Ah, la multiplicación tiene precedencia sobre la resta. La multiplicación está en tercer lugar. La resta en cuarto. Ah, bueno, entonces quiere decir que el Excel va a realizar el 3 por 2. Entonces me va a quedar un 4 todavía aquí pendiente. 4 menos. 3 por 2, ¿cuánto es 3 por 2? 6. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. sí. 3 <laughs> por 2, 6, ok. Cierro el paréntesis. El Excel hace las operaciones una por una. Nada que todo es corrido. No, eso no es cierto. El Excel hace una por una. Ahora, que usted vea el resultado de una sola vez. Eso significa que el Excel es mucho más rápido que nosotros. Miles de millones de veces más rápido que nosotros. Pareciera como que todo lo hace de un solo. No. Eso no es cierto. Hace las operaciones una por una, pero las hace tan rápidamente que nosotros con solo presionar Enter vemos el resultado correcto. Pero así es el Excel. Sigo con más 8. Entre 2. Va. Se supone que este resultado me debería dar 17 de nuevo. Voy a presionar Enter. Voy a desactivar mostrar fórmula. Observe. 17 me dio también. Y así me tiene que ir dando el mismo resultado de 17 por cada una de las operaciones que yo vaya solventando. Voy a volver a activar, mostrar fórmula. Sigo pensando, ajá, todavía tengo multiplicación, agrupación, suma, división, ¿y cuál, cuál sigue? Es que no, no hemos terminado. No hemos terminado con la agrupación. Todavía hay agrupación, ¿ok? Entonces, 5 por 3, más. Nos queda el 4 menos 6. ¿Cuánto es 4 menos 6? Menos 2. Menos 2, correcto. Ah, bueno, entonces, más por menos da menos, dicen ahí en matemática, ¿verdad? Menos 2, más 8, entre 2. Vamos a ver si nos da 17 de nuevo. Ahí está. Bien. 17. Pero voy a una por una. Todos los resultados que yo vaya haciendo, uno por uno, me tienen que dar 17 para comprobar que esta precedencia es correcta y que el Excel está siguiendo su regla. No me la estoy inventando. Así es el Excel. Bueno, vamos a ver. Sigo con una multiplicación, luego una resta, una suma y una división. Mm. Observe que hay una multiplicación y división. Las dos tienen prioridad antes que la resta y la suma. Pero pudiéramos preguntarnos, ah, pero es que las dos tienen la misma prioridad. Ah, pues se hacen al mismo tiempo. No, no se hacen al mismo tiempo. Si el Excel encuentra más de una operación con la misma prioridad, el Excel la realiza de izquierda a derecha. ¿Cuál es la que está más a la izquierda en este caso? El 5 por 3. Vamos a ver, voy a escribir igual. 5 por 3, ¿cuánto es? 15. 15, vea. 15 menos 2 más 8 entre 2. Eso me tiene que dar de nuevo 17. Vamos a ver. Ahí está, bien. Seguimos, ¿verdad? Eh, ahora nos queda una resta, una suma y una división. a ah, la división tiene prioridad sobre suma y resta. Por lo tanto, el Excel va a decir, ajá, hoy me paso aquí, aquí, ya casi al final, ocho entre dos, en otras palabras, ¿ok? Voy a pasar a la e. A la E6, voy a escribir el 15 menos 2, todavía están pendientes. Más, más qué? 8 entre 2. ¿Cuántos 8 entre 2? 4. 4, correcto. Vale. Ya solo me queda. Ah, perdón, tengo que mostrar a ver si da 17. Ahí está, mire. Es que yo estoy siguiendo las reglas del Excel. Vale. ¿Qué me queda? 15 menos 2 más 4. Ajá. Acabar, la, la última prioridad es suma y resta. Pero la suma y resta tienen la misma prioridad. ¿Cuál va a ser primero el Excel? ¿La resta o la suma? La resta. La resta. ¿Por qué? Porque ¿Por está a la izquierda. ¿Por Porque está más a la izquierda, sí. correcto. Ah, pues voy a escribir igual. ¿Cuánto es 15 menos 2? 13. 13, correcto. 13 más 4. Vamos a ver si 13 más 4 es 17. Ay, Dios, si es que el Excel no se equivoca, miren. Bueno, y aquí ya no, ya no voy a escribir más operaciones porque ya no hay, ¿verdad? Ya hicimos la última, ya no hay dónde continuar. Ahí les queda a ustedes demostrado que esta prioridad es ley, regla que no podemos ignorar. Y es que hasta este momento es bien probable que nosotros hacíamos operaciones. Así como esta, ¿verdad? Ahí nosotros lo escribíamos ahí y el Excel se va a encargar de, de darnos el resultado. El Excel no se va a equivocar. Bien cierto, el Excel no se equivoca. Somos nosotros, como usuarios finales, quienes cometemos los errores porque decimos, ay, ¿yo para qué voy a saber el orden de operaciones? Ahí el Excel no se equivoca. Lo que pasa es de que hay ciertos cálculos muy complejos que requieren requieren de tomar en cuenta el orden de la prioridad de operaciones. No se puede ignorar esto. esto es algo que usted tiene que mantener vigente. nada me podría decir usted sí, sí lo, lo más que hago es esto cinco por ocho y ahí no paso, pues sí, pero para eso usted está tomando esta capacitación. Para que diga, esto sí que es importante. Lo voy a tomar en cuenta para mis cálculos. No quiero tener errores. Miren, errores de cálculo en Excel en una empresa se pagan carísimo. Imagínese que usted está en el área de contabilidad, ¿verdad? O en el área de pagos ahí de su empresa. Y dice hacer un cálculo ahí para hacerle los descuentos a los empleados. ¿Qué va a pasar si usted comete un error? Ay, Diosito. Mejor, mejor que busquemos otro trabajo, ¿eh? porque nos van a pegar una buena. O, o si usted está haciendo cálculos, por ejemplo, de, de la ganancia de la empresa. Y hace un cálculo ahí en que, pues, por algún motivo. Se triplica o cuadriplica, ¿verdad? Eh, la ganancia de una empresa y le llega con ese reporte a sus jefes. Qué bonito van a decir los jefes. Pero, ajá, ajá. pero cuando sepan la verdad, <laughs> donde lo vamos a pagar muy caro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a prioridad de operaciones. Luego, me falta todavía eh, los operadores lógicos. Tenemos el igual A con el símbolo de igual tradicional. El diferente de el diferente de ella no es aquella aquel símbolo de un igual y una rayita atravesada. No. El diferente de es un menor junto con un mayor. Sin espacios, cuidadito con los espacios, no le metamos espacios entre menor y mayor. Menor y mayor es el símbolo que vamos a especificar, o los símbolos, mejor dicho, para hacerle ver al Excel que estamos tratando de decirle diferente de un dato. Luego el mayor, el tradicional, ¿verdad? Que coincide con las matemáticas. El mayor o igual que un símbolo mayor junto con un igual. En las matemáticas convencionales el símbolo mayor y, un, y una rayita abajo del mayor. Esa es matemática tradicional. En informática no existe mayor con una rayita abajo. Tenemos que escribir el mayor con el igual. El menor es el mismo tradicional de las matemáticas. Y el menor o igual que parece al mayor o igual, solo que tiene el menor junto con un igual, no con la rayita por debajo del menor. Eso es matemática tradicional, aquí no. Y es muy importante que conozcamos especialmente este diferente, mayor y menor. Estos son los que se salen del patrón matemático, ¿verdad? Los demás son los mismos. ¿Estamos claros con esto? Ingeniero. Sí, sí. Bueno, a partir de la próxima clase, vamos a, a tocar los temas de fórmula utilizando referencias de celdas relativas y referencias de celdas absolutas. Quiero ver qué tenemos aquí en, en la plataforma de de inglés corporativo, déjeme ver. Tenemos en la sección en la sección dos tenemos eh, referencias relativas absolutas, lo que hemos estado viendo referencias del Excel, formatos condicionales, eh, ah, ya me fijé de, ah, con algo que fórmulas y funciones hasta el final de la semana. Ah, pues mañana nos toca formato condicional y luego administrador de nombres que esto es algo bien rapidito, por cierto. Vamos a ver mañana <coughs> formato condicional y Vamos a ver si podemos adelantar un poquito con administrador de nombres para que el día jueves y viernes nos dediquemos a fórmulas y funciones. Las la funciones más básicas, por cierto. Así que, pues no sé si hay alguna duda o pregunta, porque ya estamos prácticamente a las 10. Si tiene dudas, me dice. Ninguna de mi parte, ingeniero. Yo tengo una, ingeniero. Dígame. Yo he visto que en algunas operaciones, no sé si, si me estoy adelantando. Calmen, se le corta. No le escuchamos bien. Ay, Dios mío. Pero yo he visto que usan más paréntesis. Vale, Hola. Paréntesis, Hola. se utiliza paréntesis solo si se le quiere dar prioridad a la operación que va a estar dentro del paréntesis, ¿ok? ¿OK? Dios mío, la policía. <laughs> bueno, señores, descansen, pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Me la asistencia, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ah, bueno, 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 ok. Igual, ingeniero, entré tarde, pero ahí me pone los minutos. Vaya. Eh. Yo también. Hola, Carmen, la... Michelle, Marvin. Le mandé al más? grupo. ¿Ah? Sí. Así es. Ahí al grupo le mandé un video que no ah, me vaya. cargaba el son. Ok, está bueno. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Eh, no, Gracias, no. buenas noches.